I don't think we got enough time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. Hola quimochitas, quimochitos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones el próximo video, que será mañana, y pues así no se lo van a perder. Ok niñas, ya me puse lo que es prebase para sombras. Utilicé este de Jazzy en el tono neutral, ok. Ya se me salió una uña. Y bueno, hoy vamos a estar utilizando la paletita en tonos morados de Colourpop, niñas, que me súper encantó. Así que vamos a probar a ver qué tal. Entonces voy a estar utilizando este tono de aquí. Bueno, entonces vamos a estar cogiendo lo que es el moradito, niñas, y vamos a estar colocándolo aquí. Esto de aquí para hacerlo como sombra de profundidad, ¿ok? Van colocándolo, como pueden ver, así. No sé si hacer un halo... Hello ahí. O no sé, la verdad. Aguantenme. O si nos hacemos un hello ahí. Un hello ahí. Pues vamos a ver qué nos sale hoy. Yo creo que sí nos vamos a hacer un hello. Ok. Entonces vamos a colocar la sombrita. De a poquito, como pueden ver por aquí. Así pirinín. Todo súper profundo en esta zona. Luego de eso voy a estar cogiendo una brochita pequeñita como esta. Y voy a estar colocando el moradito. Pues por aquí, niñas. Aquí vamos a darnos la vueltita. Como pueden ver ahí. Oigan, les iba a decir que ya se acerca el Sakura aquí en Japón. Se van a llenar los árboles de puro cerezo. Flores de cerezo. La verdad es que espero este año sí tomar mis fotos, aunque sea una. Todos los años digo, no, este año sí me voy a tomar una foto bien perrona al lado de los Sakura. Y pasa los Sakura y naca la pirinaca, niñas. Naca la pirinaca. Así me paso desde hace 8 años. Y nada de sacarme una foto perrona. O sea, no se da, la verdad, no sé por qué. No sé por qué no se da la situación. Ok, como pueden ver, hice una bolita. Hagamos una bolita para luego difuminarlo. Voy a estar utilizando este moradito de aquí. Llega a ser mate, chicas, solo que tiene unos destellitos. Como pueden ver ahí, ahorita recién me fijé. Ok, bueno, ese tono de ahí lo voy a estar colocando aquí encima como sombra de transición, como pueden ver ahí. Ok, así que nos vamos a venir aquí, vamos a darle la vuelta a la bola. Y nos vamos a poner a difuminar todo súper perro. Y vamos a ver qué nos sale el día de hoy. Ahorita son las 5 de la mañana. Y pues me levanté temprano, ya que hoy es domingo por aquí. Y pues como mientras mi hijo duerme, voy a maquillarme para que luego, o sea, si me maquillo después, como que siente que me ando maquillando siempre y todos los ratos. Y pues no, ¿verdad? Así que me estoy maquillando bien temprano para luego pasar el rato con él. Vámonos a colocar ahora más del morado oscuro. Entonces venimos con el morado oscuro y empezamos a difuminar aquí. Todo súper bien. Ok. Ok, niñas, pues ya me hice el otro ojo. Entonces ahora voy a estar cogiendo un cotonete, chicas, húmedo. Ya con el desmaquillante. Y nos vamos a estar aquí haciendo pues la vueltita, ¿ok? La vueltita poderosa. Para que nos salga bien bonito. Vean nomás. Ahí se mira el fondo bien perrón. Es así. Y luego lo limpiamos hacia los lados. Así, vean.
Y listo, y ahí quedó ya nuestro halo. Entonces, ahora voy a hacerme el otro ojito. Ok, niñas, bueno, ya me puse las gotas del corrector. Es que lo sobé muchísimo porque ya se me está acabando mi corrector. Voy a comprar otrito. Ok, entonces ahora, niñas, vamos a estar llevando el poco corrector que tenemos aquí. Dándonos la vueltita por todo en donde se encuentra nuestra parte que hemos limpiado con el cotonete. Ok, con el hisopo. Con mucha calma lo van distribuyendo, ok. Así mismo, como pueden ver por aquí, poquito a poquito, y ahí ya quedó. Entonces ahora vamos a difuminar todo lo que es los costaditos, que el corrector se queda, pues como ven, marcadote. Entonces ahí lo difuminamos el corrector para que se vea súper bonito. Hey, niñas, bueno, entonces aquí ya después de haber, ya me hice el otro ojo, vamos a estar cogiendo un poquitito de sombra solamente y vamos a estar rellenando aquí los lados de nuestro ojito. Ok, todo súper, súper bien por aquí. Y bueno, ya quedaría más o menos pues así. Ahora vámonos a colocar lo que es adentro. Es que estoy pensando hacernos no sé si hacerme un delineado morado, aunque yo creo que no. Hacer un delineado negro y le delineamos con brillo encima, o sea, doble delineado. Vamos a ver. Entonces ahora voy a estar utilizando esta sombrita de aquí. Y esa sombrita la vamos a estar colocando aquí cerquita a nuestro... Bien... Ok, y esta sombra la vamos a estar colocando aquí en el centro, niñas. Todo en el centro. Ok, tiene... O sea, es mate, pero al momento si tú lo vas difuminando mucho se le caen los destellitos y se vuelve... aquí iba a decir, no, era al revés. O sea, es... tiene unos brillitos, niñas. O sea, es mate, pero trae unos brillitos. Y al los movimientos que uno lo va difuminando, los brillitos pues se van saliendo dependiendo. Por ejemplo, ahorita lo estoy haciendo toquecitos y los brillitos se quedan. Pero cuando uno difumina, bueno, ahí ya se van. Se van, se van, se van. Como que uno los bota. Ok, bueno. Entonces, así sería. Niñas, bueno, vamos a estar utilizando hoy este delineador de Colourpop en tono negro, como pueden ver ahí, ya me manché. Vamos a ver qué tal. Entonces vamos a hacernos nuestro delineado, bueno. Pues sí sale súper negrito, ¿eh? Así, poquito a poquito, pintan sus pestañitas para que se vea súper negritas. Ok. Y nos vamos yendo. Por aquí jalamos nuestra colita. Y luego la rellenamos por aquí todo súper bien. Ya me he delineado el otro ojo. Ahora voy a estar aplicando este glitter de Ukambe, que es el número, a ver, Diamond Crush, ¿ok? El Diamond Crush, que está súper bonito. Entonces voy a estar colocándolo aquí encima de mi delineado. Es que todavía estoy pensando colocarle el otro brillo en glitter de la paletita moradita, niñas. Y pues para que así el maquillaje no se vea, pues como... ¿Qué les digo? Así mucho, o sea, tristón, mejor dicho, tristón. Hay que ponerle este de aquí para que así se mire, bueno, así destaque lo que es el delineado también. Así que hasta por aquí. Ahora sí, entonces de la misma paletita voy a estar cogiendo el glitter de aquí que trae súper bonito. Ok, niñas, y ese glitter pues lo voy a estar colocando aquí. O sea, va a ser más como para colocarlo en el medio, ¿ok?
para que se haga como una luz, una luz. Si quieren lo van difuminando un poquito hacia los lados y así para que se vea más bonito. Así. Ok, niñas, bueno, ya quedaría nuestro look perrón así, nuestro halo. Ok, yo creo que pues sí se mira bien bonito. Bueno, yo creo que quedó súper, súper bien. Y bueno, pues vamos a hacernos el rostro ahora. Ok, niñas, voy a estar utilizando entonces este hidratante de color pop. Bueno, vamos a estar colocándonos dos gotitas ahí. Y vamos a estar difuminándonos súper bien en todo el rostro. Ok. Ok, entonces nos distribuimos todo por el rostro, niñas. Abajo de las, aquí, de los ojos, en las ojeritas. Hidrátenlas bien. Chicas, voy a estar utilizando el primer de Yassi. Tienen código de descuento en Yassi. Este primer está súper, súper bueno. Y bueno, ahora voy a estar utilizando estas dos bases de Otsuo. La número 08, la más oscura, y la número 04, la más clara. Ok, chiquitas, bueno, voy a estar colocándolo en todo el rostro, difuminándolo súper bien. Por aquí, en la nariz. Los lados de la nariz. Y así. A toquecitos, toquecitos. Estaré utilizando el número 02 de Otsuo, niñas. Es de aquí. Y voy a estar colocándolo aquí. Esta zona. A los lados de nuestra nariz. Claro, no nos puede faltar. Y también en el centro de nuestra nariz. Entonces ahí a toquecitos vámonos a estar difuminando todo súper bien. Aquí, por aquí, por aquí. Muy, muy, muy bien. Y también en el centro. Así. Niñas, de la paletita voy a estar utilizando el morado oscuro. Ok, niñas, bueno, en la parte de aquí ya me hice, como pueden ver, me puse delineador blanco. Este de aquí es de color pop. Ok, en la línea del agua. Y entonces van a estar cogiendo una brochita súper pequeñita, así como esta. Y le quitan el exceso. Y de ahí se van a poner a colocar la sombra debajo de lo que es el delineado blanco. Entonces poquito a poquito se van yendo más o menos hasta ahí. No tienen que llegar muy, muy a la línea de, mejor dicho, al lagrimal. Ok, y luego después entonces difumina todo para aquí, como yéndose para el delineado. Pues de esta manera, ahí ya nos quedaría pues nuestro look así. No, estoy pensando si era un delineado por aquí, no sé. No sé aún, voy a pensarlo. Voy a ver qué tal. Aunque así nomás ya se mira súper lindo el look. Entonces creo que voy a hacer un pequeño delineado nomás así. Y ya ahí ya lo dejo. Niñas, entonces ahora vamos a hacernos el contorno, un poquito por aquí, otro poquito por acá y listo. Como pueden ver ahí, pues ya ahí quedaría el look, chicas. Ahora okay. Estaré utilizando este rubor de aquí, que es de nombre, que está aquí, y es un tono medio, digamos que es un tono mango. Sí, yo creo que mango. Ok, ahí se lo colocan en su manzanita, niñas. Aquí sonrían un poquitín. Y listo, pues ahí ya quedaríamos con este tono súper lindo. Niñas, ahora vamos a utilizar el iluminador. Voy a utilizar este de aquí. Y vámonos a estar colocando a toquecitos. Y vamos a estar colocándolo pues a toquecitos primero. Chuchuchuchu. De esta manera, vean. Y ahí ya queda como un brillito súper lindo. Así, así, así. Ok, bueno. Pues ahí ya quedó. Ahora vamos a colocar un poquito por aquí y otro poquito aquí.
Ok, un poquitito en la puntita de la nariz, lo difumina. Luego viene en el centro de su nariz. Ok, bien en el centro de su nariz también. Poquito a poquito y le van sacando brillo. Van a estar colocando un poquitín de iluminador en el lagrimal, niñas. Pues así. Ok, y ahí quedaría pues más o menos nuestros ojitos. Voy a estar utilizando las pestañas de Kimo Lashes, solamente que esta es de la primera colección. Ok, estas pestañas, pero no me acuerdo cómo se llaman. Ok, bueno, son así, me súper encantan. Ok, niñas, bueno, ya me puse las pestañitas, quedaron así nuestros ojitos. Entonces ahora me voy a poner este delineador de labios, que es de Essence, es el número 5. Y bueno, ya que me voy a poner un labial bajo, creo que se miraría súper bien, ya que los ojos están súper, pues ya ven, súper coloridos. Ahí pueden ver el nombre. Este color es súper, ¿qué les digo? Como... ¡Ay, ya me manché! Como un color durazno, más o menos. Así. Ok, bueno, este tono sería... de labios. Creo que encima de este me voy a poner un gloss. Sí, para que se vea más brilloso y la cosa más bonita. Encima de este labial, entonces voy a estar colocando a toquecitos un gloss en la parte de aquí adelante para que esa parte se vea brillosita, como pueden ver ahí. Y en la parte de aquí arriba. Así que bueno, mis quimochitas, quimochitos, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó cómo quedó en tonitos, pues, moraditos. Y así hasta traigo un polito morado, pues, una... Ay, ¿cómo se llamaba? Una chompa. Así que bueno, quimochitas y quimochitos, si les gustó este maquillaje, no olviden dejarme sus deditos arriba, compartan este video si les gustó este maquillaje. De esa manera me apoyarían un montón, niñas. Muchísimas gracias por verme hasta este punto, niñas. Cuídense mucho, no olviden activar su campanita para el video, pues el siguiente video, para que no se lo pierdan. Y conmigo ya nos vemos hasta mañana, chicas. Cuídense mucho, bye bye. I don't think we got enough time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess I